Hola, mis furros. Ahí voy a ir avisando mejor. Hoy, ¿qué onda la música? ¿Qué onda la música? A ver, espérate. Ahí está. Qué tarada. Bueno, hola, mis furros, ¿cómo están? Estamos nuevamente aquí en un capítulo de Stardew Valley. La verdad de que hace rato que no lo he jugado, así que me acuerdo un poco. Oh, tenemos la danza floral. Ay, o sea que mi senpai podría hoy día. Ay, 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 me podría decir que sí. Y podría hacer cosas. Cosas maravillosas. Antes de, déjenme dar el aviso porque ustedes saben que soy especial y no doy los avisos como debe ser. Empezando. Me demoré un poquito porque resulta de que tuve que reinstalar el Stardew Valley, por lo tanto, no tenía los mods de furro y yo dije, no, no, y era una humana y no, y eso no, caco. Eso es como caca, no, eso no, caca eso. No sé si es que el Tiku con... Ah, sí, ahí están, creo que se ha unido, se ha... ¡Holi! Ya estamos ahí en directo, así que vamos a darle con Chizumare. Ya empezó la danza floral. Tengo a mis cabros aquí trabajando muy bien. Así es como como me gusta. Vamos a la danza floral. Vámonos, cabro. Esperemos de que no se buguee de nuevo la danza porque... Escucha, la vez pasada teníamos el tema de la recolección de los huevos y no, no pasó nada, o sea, no... ¿cómo se llama esto? Como que se bugueó y no nos dejó ir a la danza, entonces eso me puso muy triste. ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí estamos! ¡Sí estamos! ¡Sí estamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Estoy nerviosa! No, yo me escondo. Ándate, si no estoy. Bueno, ya, vamos. ¡Ay, qué emoción! ¡Sí! ¡Felicidad! Y todo. La verdad es que hemos avanzado quizá un poco lento acá con las cosas, pero dentro de todo, creo que se van logrando de a poco los objetivos. O sea, nos falta muy poco, si se fijan. Nos faltan aquí dos, tres, bueno, quizás no tampoco. Es que lo que más necesitamos... Ah, pero son solo estos dos lotes los que nos faltan. Ah, ven, ven. Y a eso, este es el que más importante porque necesitamos un maldito invernadero para que nos ayude a tener un millón de plata. Y acá nos faltan manzanas. Hoy, de aquí que tengamos lo que necesitamos, va a ser terrible. Pero chicos, a lo que venimos. Hoy voy a bailar con mi senpai. Según esto, mi senpai debería decirme que sí. Debe decirme que sí. La última vez nos quedamos días muchos antes de esto, solamente de que yo obviamente con mis dos furritos amigos nos quedamos ahí trabajando lo duro, dándolo todo para que las cosas funcionaran. Y yo me la pasé llevándole cositas ricas a mi senpai. Y ay, Dios mío, te empujo, porque me habíais dicho que no. No, en realidad no, sí me dijiste que sí la vez pasada. Ay, Dios mío, este reptiliano. ¡Lo amo! ¡Lo amo! Ay, ¡cabra, cabra! ¡Deja de moverte, que me ponís nerviosa! ¡Ay! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡No me apuren, no me apuren, no me apuren! A ver, calmado. Vamos a hablar acá. Bueno, tampoco es como que tenga algo acá importante. Todo feo. Ah, lo que sí, el Yoba, como es el encargado de la... De que la casa esté bonita, debería comprar en la tienda esta wea, arreglo floral, la receta. Para que... Cómpratela. Oye, cómpratela. Cómpratela el arreglo floral. Oye, cómpralo. Cómpralo. ¡Ay, lo va a comprar! ¡Lo va a comprar! La huevona indecisa. Bueno, ya, está bien. Lo siento, es que los nervios me comen, me comen. Ay, ya,
Ya, estoy lista. El baile es terrible, maricón, pero no me importa. Igual nomás voy a bailar con mi senpai, aunque sea la wea más maricón del mundo. ¿Quién baila conmigo? ¡Cállate! ¡Cállate, Tico! Acá lo importante es que el senpai baile conmigo. Baila solo. ¡Qué weón, weón malo! Ya, ok. Ya, ok. Qué entretenido, ¿no? Una salsa excelente. Le gustan las salsas a él. Es como yo. Es bordo. Como yo. Ah, esto verde pica. ¡Ay, qué cosa más linda! Bueno, ese picante como que te produce así como para mover el esqueleto, ¿no te parece? ¿Te gustaría bailar? ¿Quieres bailar conmigo en la danza floral? ¡Oh, weón! Se me para el corazón. ¿Qué me voy a decir? ¿No? Ok, estoy bien. ¿Sí? Vale, me hace mucha ilusión. Esperen, me mareé. ¿Dónde estás, alcalde? Quiero que todos me vean bailando con mi maravilloso y hermoso senpai. Bueno, empezamos ya hablando que sí, conchetumani. Dale, viejo, dale. ¡Se viene! Me dolió la cabeza con esa wea. ¡Mira qué bonito se ve! Y usa gorra, porque él es choro y no le gusta demasiado la etiqueta. Qué huevona me veo. Esto no sé, me recuerda el baile de niños de 5 años, weón. De 4. Y yo la típica así, la que no se sabe los pasos. ¡Qué divertido! Hora de irse a casa. Cabro, estoy muy orgullosa, muy orgullosa de ustedes. Muchas gracias por haberme ayudado. Y voy a vender esta wea porque ahora nos dejaron sin plata porque el Yoba anduvo gastando plata, po. Nos vamos a mimir y vamos a seguir con todo. A ver, vamos. Se vienen los cumpleaños de estos dos golfos que ni siquiera me importan, pero bueno, vamos a darle algo del cumpleaños. ¿Cómo está, Milín? ¿Cómo está la guagua? Ay. Me va a costar. Ahí van los cabros, se van a ir a acostar también. ¡Ah, qué hermoso! Parece que el tema con mi senpai va mejorando cada vez. Te vienen mejor, te vienen más. ¡Ah! ¡It's magic! Bueno, al menos ganamos 1.500. No es malo, no es malo. No, no, no. Cabros, todo el dinero siempre es bienvenido. Es lo importante. Oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Ah, sí, ahí sí. Vamos, todo bien. Se dice. Carajo, los clips no me salieron. Ay, weón. Por malo. Por malo por querer hacerme clips. Bueno, ahora lo que más necesitamos es de que los árboles que tenemos plantados salgan, pu. Y otra cosa que necesitamos. ¡Oh, qué lindo! ¡Oh, me dejaste flores que eres lindo! Gracias, gracias. Muchas gracias. Bien, ahora lo que vamos necesitando, veamos, déjenme ver. Ya tenemos la cabra para tener la leche de cabra. Pero no le han dado comida a estos hueones, ¿para qué chucha los tengo? Ay, ya no se consiguen esclavos como antes, hueón. Antes hacían la pega bien. Ahora ya no, ahora la hacen a medias nomás, hueón. Tengo que comprar un calentador. Bien, veamos qué más nos va faltando entre los lotes. Bueno, acá. No, ya tengo eso. ¿Qué? O sea que lo único que puedo hacer es aceite de trufa. Tenemos un problema aquí. Ah, no, queso, queso. Queso con la leche normal. Listo, hay que hacer una quesera. Creo que puedo. Sí, puedo, sí.
voy a hacer una quesera. Va a ser el quesito más rico del mundo. A ver, ah, se me olvidó cuál era el orden que hizo el yo aquí. No, no me acuerdo. A ver, espérate. Creo que era acá. Sí, acá. Ya tengo de esto. ¿Qué más para la quesera? Ay, necesito más madera. A ver, espérate. Ay, ups. Me lo podí querer. Me van a retar. Oye, pero me falta madera noble. Cabro, necesito madera noble. A ver, espérate. Necesito madera noble. Vayan. A ver, ¿qué más? Necesito una buena leche cabra. Recuerden alimentar y acariciar a la cabra. Bien. ¿Qué más necesito? A ver, era acá. Para la quesera. Madera normal. ¿Dónde está la madera? Loco, ¿dónde está la madera? ¿A dónde? En el morado. A ver. ¡Ah, qué hueona! Aquí está. Tico, dame la leche XL de cabra. Vamos a ver qué más me falta. Madera normal y piedra. Puta que no tenemos piedra, pues weón. A ver, vamos a ver. Ya, lo que más me falta es piedra. Necesito piedra, man. Necesito piedra. ¿Dónde Yuya se metió la cabra? Piedra, weón. ¿En serio voy a tener que ir yo? La grandiosa e inigualable ama. ¿Voy a tener que ir yo por la piedra, weón? Ay. Bueno, supongo que es lo que hay. No se puede hacer más. Bien, ahí escucho de que el weón está llenando la cosa. Necesito más piedra. Piedra. ¡Ah! Dámela. Ay, esa no me sirve. Tiene que ser más grande. Hay que darle más amor a la cabra. Dormir con ella. 13, 13. A ver si es que sirve. No, no sirve. Tiene que ser XXL. Bien, ahora solo me falta la piedra. Para hacer la puta quesera. Necesito piedra. Piedra. Escribí piedra. Pero no importa, no me interesa. Bueno, mientras tanto yo creo que voy a ir a ver si es que el senpai quiere. Ay, no, no, no quiere, mi amor, todavía. Puta la wea. Bueno, iré para abajo a ver qué es lo que hay. Ah, estaría bueno que le lleve algo especial al viejo. Ahí sí, acá. Eso. Le gustan estas mierdas, no sé por qué. Y bueno, furritos, la verdad es que he tenido últimamente un internet así asqueroso. En serio, es como que me ha costado un montón el poder streamear, el poder hacer cualquier tipo de video. Ha sido un momento atroz. Y en especial subirlos, o sea, es lo peor de todo. Y intenté llamar a una nueva compañía para instalar otro tipo de internet, uno mejor. ¿Y qué pasó? De que no me encuentran en el mapa. Parece de que estos condominios en los que vivo yo son muy nuevos. Por lo tanto, ya no. Simplemente no. Tome. Tenga.
Hay muchos misterios de nuestro alrededor. Debes ser paciente si quieres descubrirlos. Bueno, está bien. Yo creo que un logro que podría haber es de que tengas a todas las personas con todos los corazones. Pero tiene que ser un hueveo el tener que descubrir qué les gusta, qué les atrae, qué no les gusta y toda la cuestión. Tiene que ser un hueveo esa wea. Necesito piedra. Y no tengo piedra. Debí haberme ido a la cantera. Soy entera weona. Bueno, de momento ya tengo a mi amor, que es el senpai. Estoy por terminar todo lo que es el coso ese. Pero yo creo que lo principal para mí va a ser el obtener esa super varita. Porque para los que no saben, existe una especie de varita con la que puedes como que transportarte a tu casa. Y esa cuesta como 1 millón. Entonces tengo que conseguir 1 millón. Para eso tengo que conseguir la forma de hacerme millonaria. ¡Duh! Y con 2 esclavos yo creo que no lo voy a conseguir. Así que tengo que tratar de encontrar la manera de que esos 2 esclavos se multipliquen. Eso lo... No. A ver. Vamos necesitando solamente el queso normal. Ya. Vamos necesitando la leche de cabra. El lecho, el huevo. Puta, tengo que mejorar entonces la casa. Ya. ¿Qué más? Manzanas. Necesito un maldito árbol. ¿Qué más? Pluma de pato. La pluma de pato es la más difícil. Porque tengo que tener un pato. Oh, y la granada. Bueno, a comprar árboles nomás, pues. Cagué. Aunque necesito un pato. Tengo piedra, dice el tico. Bien, iré a la casa. Para variar, esta huevona no está trabajando, po. ¿Qué pasa, bicho? Se supone que no tengo que hablar con desconocidos. Loca. Bueno, sí, tienes razón. ¿Qué pasa, Barney? Ya llevas un tiempo aquí. ¿Qué tal va tu granja? Cuidar de los animales es fácil, siempre que no te olvides de ellos. Sí. A menos de que tengas un grupito ahí de aldeanos que trabajen por ti. Ya, loca, loca, a trabajar. ¡Loca! ¡No! ¡Ah, la concha! ¡Oh! Ya vamos. Hay 400 de piedra en el cofre morado, Shizu. ¿Por qué hiciste en un cofre morado? Lo típico de la piedra es de que esté en un cofre plomo. ¿Por qué haces eso? Me desespera. Yo ya ni me acuerdo. Lo más chistoso es de que, aunque no lo crean, el... ¡Oh! Pero esa no es la leche que necesito. Tiene que ser de cabra. ¡De cabra! ¡Ah! Veamos, piedra. No, aquí no. Y acá, piedra. No. ¿Por qué? ¿Cuál morado? Acá tampoco hay. Dijiste el morado, pero es leche. ¿Dónde putas está la piedra, weón? Ah, aquí está. Ya la encontré, no los necesito. Mentira, mentira. Voy a hacer más de un queso. Yo creo que ahí estamos bien. La la la. Vamos a hacer queso. Queso muy muy rico. Y no sé dónde lo voy a poner, yo creo que lo voy a poner aquí. Porque si no, el decorador se me enoja. Y luego quiere renunciar y luego yo le recuerdo de que en realidad está contra su voluntad. Bueno, vamos a hacer esto. Jeje. A dormir, cabro. Hasta ahora no hay nada de cultivos porque de todos modos estamos cerca del 28. Chicos, un consejo. Si ven de que el calendario, cómprense un calendario que es muy importante. Si ven de que el calendario está por ahí por el 25, no planten nada porque en el momento en el que las plantas van a querer salir o germinar, no van a poder porque se va a cambiar la estación. Y se van a ir a la puta. Así que no lo hagan. Fuera de eso, ¿qué más puedo utilizar como para la venta? Ah, cierto, voy a vender estas cosas. Cabro, estamos muy pobres. Necesitamos dejar de ser pobres. También vendo eso. ¡A mimir! Sé de que los días están como pasando un poquito rápido, pero no se preocupen. Todo va según el plan.
Dice, lo hicieron como mod ser, dice, obvio vos, pero son los que están en workshop. No, la verdad es que el mod ahí está en una página específica de mods para Stardew Valley. La verdad es que no tengo la página a mano. Si puede el Genie, si es que puedes, busca una página que por lo general es una página negra, la que solamente tiene mods de Stardew Valley. O no, yo creo que mejor no, porque podrías pasar cualquier página y no sabría si es que eso no es. Lo que mejor les recomendaría es que entren al Discord y ahí yo les podría poner el link de la página. Tiene que estar listo el queso. Ah, tengo carta. Buenas, Sisu. El lago de la montaña se ha portado bien conmigo últimamente. Me gustaría compartir mi buena suerte contigo. Oh, cosita. ¿Esto me sirve? No me sirve, la puta. Session. La la. No, 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 huevona. Bueno, ahora tengo que mejorar la casa. Yo creo que voy a ir lista con harta madera, harta piedra, esto. ¿Necesitaría algo más? Bueno, no creo. Madela, nombre. Madela, bien, Madela. Bien, Madela, huevona. Bueno, voy a ir para allá a dejar las cosas. Mientras que los chicos ahí ponen todo bien bonito. Si es posible, si pueden, créenme un cofre, lo ponen por acá, pero un cofre de puras cosas que podrían venderse. Cosas que ustedes venden que son valiosas y que se pueden vender, pero que ya tenemos o ya usamos. Estaría bueno. Es importante el vender cosas porque si no, cagamos. Voy a dejar el queso. Y voy a tener otro lote listo. Voy a leer comentarios, denme un segundo. No tengo ni idea de esa página, Shizu, ni tengo el Stardew. No, no te preocupes, yo luego voy a fijarme en eso. Por mientras, recomiéndales el Discord para que puedan venir. O si no, en el Twitter también puedo subir la página. Sin problemas. Cabros, sinceramente, si van a streamear alguna vez, tengan una persona como el Genie, weón. Es como tener un secretario. Acá, no, no es este de acá. No puedo creer que me haya tardado tanto con el de acá. Se supone de que uno de los más fáciles y los de allá son más difíciles. O bueno, esa es una idea mía nomás. La magia, se viene la magia. Me dio un barril, no me importó. Viene la magia. Weón, weón. Bueno. Necesito otra gallina. No, no se viene la magia. Necesito un huevo de gallina normal o un huevo de pato. Voy a comprar un pato. La gitana está vendiendo el huevo XXL. Ah, cómpralo. Cómpralo. Bien, ya tenemos ese huevo, tí. Mira, ahora necesito ver qué necesito para la weá del pato y qué necesito para la otra cosa. Porque siempre me dan arcilla, denme algo especial, algo mágico. Ah, menos mal, ¿se te ocurrió trabajar hoy día? Mejorar la casa. No tiene suficiente dinero. ¿Qué? ¿Cuánto sale? ¡10.000! ¡Coño! ¡Coño! Ya bien. No, 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 eso no. Construir edificios. Ya, este es el corral. Corral grande. Ese ya lo tengo. No, no lo tengo el corral grande. ¿O sí? También vale 10.000. Gracias. Mover edificios. A ver. Claro, no lo tengo grande. Ay, qué mal suena eso. Y este tampoco es el de lujo. Oh. 25.
5.000. Weón, weón, ¿vos crees que cago plata? Ay, bueno, tengo que hacer los 10.000, cabro. Vamos a recolectar también cositas. Si es posible, también tienen que recolectar los guayos para que así puedan vender todo lo que recolectan. Hola, Linus. Se puede aprender mucho de los árboles. Pasa tiempo con ellos y te contarán sus secretos. ¡Dime la verdad! ¡Dilo! Tengo un hacha. ¡Tengo un hacha, weón! ¡Tengo un hacha, weón! ¡Toma! ¡Dale! ¡Dilo! ¡Suelta la beba! ¡Dale! ¡Dale! Creo que no. ¿Qué dice? Tía, te pasaré el huevo a ti para que la magia te llegue. ¡Sí! Ve en paz, joven. Ah, bueno, pero te voy a regalar lo mismo que tú me diste. Como que diciendo que no me gustó. No, te voy a dar un queso de carne. Es un regalo genial, gracias. De nada. Es que tú eres tan simpático y bonito. Me gusta. Voy a ir a la casa porque los cabros seguramente ahí me van a entregar el huevo. Vamos a buscar el huevo. Porque yo quiero huevo. Entregándolo. Yeah. ¡Sí! Y me lo como, weón. Solamente faltaría eso. A ver. Están dejando aquí cositas. Ya, yo voy a vender esto, esto, esto. Porque lo encontré, así que no importa. Esto, esto. Nada más. La 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 la. Ah, cierto. Chicos, si pueden. A ver, ¿dónde está? Para allá. No. No. Ah, sí, sí, ya la tengo. Ah, necesito un cerdo. Necesito un cerdo. Para eso necesito la hueá de lujo. Y eso es muy caro. Porque la vida es tan cara. Necesito dinero. Creo que lo mejor que podría hacer es decirle también a los chicos que vengan a buscar esas misiones que se ponen ahí chiquititas. El problema es que no te dan mucho dinero. Entonces lo que más necesito en realidad es de que vayan a minar, porque cuando se venden las piedras preciosas que se encuentran minando, ganas mucho más dinero que de lo normal. ¡Tómala! ¡Sí! ¡Oh, yeah! Ajá. ¡El invernadero! ¡Weón! ¡Weón! ¡Tenemos el invernadero! ¡Weón! ¡Weón! ¡Tenemos el invernadero! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay, los gatos mal hechos, weón! Cuando hayamos terminado, volveremos al otro mundo. ¿Terminado qué? ¿Qué vinieron a hacer? Oye, qué bonito. ¿Podría sacar algo? Comida, por favor. Hay algo ahí, hay algo ahí. Hay algo ahí. No, no lo puedo sacar. Cagué. ¡Here we go! ¡Me falta una! Cabro. Loco, loco. No me miré el poto, weón. Weón, te estoy mirando. No, basta, basta. Te iba a decir, loco, me falta una. Me falta una. Ya, ya, aléjate, ya me asustaste, weón. Bueno, ahora, ¿qué nos iría faltando? Es dinero para tener el chancho. ¿Con qué hago plata? A ver. Yo creo que con el vino. El vino es lo mejor que podía hacer para conseguir plata. Supongo. Ahora que, por cierto, es viernes. Tengo que ver si es que mi cuerpo lo sabe. Tengo que ir a ver qué onda. ¿Cuándo me va a tocar de nuevo una cinemática con el Shane? Necesito a Shane. ¡Shenpai! Jajaja. Vamos a leer los comentarios que me dicen. Dice, te digo algo gracioso, estoy en un curso donde prácticamente me entrenan para ser una secretaria especializada en la administración de cuentas y impuestos de recibo. ¡Buenísima! En la época de verano cultiva mucho maíz, es lo que más da. ¿Dale? Buen consejo. Y en otoño cultiva muchos arándanos, compra por lo mucho unas 50 semillas, sería esencial. Sí, es que hay una semilla especial que es la que más necesito, que es la semilla milenaria. A ver qué tienes.
¡Uy, el anillo! ¿No hay nada más? Bueno, voy a ver si es que hay un helecho. Que ese parece que sale en verano, en realidad. El arándano es de verano, ponen ahí. Quiero un caballo también. Quiero muchas cosas, pero no tengo plata. ¿Qué hago? Trabaja, capaz que me dicen. Pero no quiero. Trabajar apesta. Yo solo paseo y no hago absolutamente nada. De eso se trata mi juego, sobre todo si es que juego con más gente. Trabaja. ¡Cállate, Tico! Vamos a ir a preparar la hueá del vino, porque si no va, ¿para qué vino? Ya no me golpeen. ¿Les estarán dando comida a los bichos? Ah, ya tengo de esto. Vinera. Y uno trabajando hasta que el cansancio en el bosque y las minas. Ahora vengan a acostarse porque ya se hizo de noche. Ah, bueno, en realidad son las 8, así que creo que todavía tienen tiempo. Vamos a vender cositas. Veamos. A ver, voy a ver ahí. Debería vender todo lo de primavera que haya salido. Ya, todo esto. Este. Este. Bien. Y los de semiestrella también debería, ¿cierto? Sí. Esa también. Esa no. Bien, todo esto lo voy a vender. ¿Qué me dicen aquí? Dicen, ¿dónde pongo las callampas? No sé, ahí eso lo ve el Jova. Jovita es el que genera el orden aquí. Es mi mucama, ¿cachai? Ah, cierto, estoy aquí. No me pusieron nada, putos. Bueno, voy a poner un montón de cosas por acá. No. Ay, no sé dónde van las cosas que tengo. A ver, esto, esto y esto. ¿Sí, cierto? Sí. Esta weá es de invierno. Esta. Y esta lágrima. Oh. Oh. A ver, yo esto lo dejo aquí. ¿Por qué tengo el bol aquí, weón? Ya, y eso no. La quesera la pongo con los otros queseros. Ah, la pondré aquí y no va a ser simétrico. Ah, cierto, tengo que hacer esto. Ay, esto de que tenga que preparar todo yo. No, mentira. Pero weón, pero échala. No, ponela. Bueno, andate la chucha. Parece que no se puede con esto. Ah, esto también. Bien, ahora solamente tengo que poner alguna cosita para hacer el vino. Y estamos listos, estamos ready. Creo que 1, 2, 3. Ya voy, sí, ya me voy a dormir, camao. Bueno, supongo que es de esta. No me gustan las frutas, así que lo hago de vegetales. ¡Sí! Soy un asco. Nadie va a querer tomarse eso. Muy bien. ¡Ah! Sí me gusta. Que estén ahí listitos, preparados, cabros. ¡Ah! ¡Oh! Lo había olvidado, weón. Muy bien. Tengo que poner árboles ahí. Es lo más importante. ¡Eso! ¡Eso! Ganamos caleta de plata, loco. Ya voy a poder mejorar la casa. ¿Alguien todavía no despierta? Ahí está. ¡Eso! ¿Quién es la pobretona ahora? Perdón. Vamos a teníamos que mejorar la casa. Eso tengo que llevar piedra. ¿Por qué tengo solo 6 de piedra, weón? ¿Dónde está la piedra? ¿Pero por qué abrí esa, weona?
Pero weona, sale Tico, sale. Ah no, es Yoba, sale Yoba. No está, ¿dónde está la piedra, weón? ¿Por qué siempre la mueven? Porque había piedra en la zona de minerales. Tenemos más leche. Creo que mi decorador de interiores está un poco enojado. Ya, leche de cabra. No, espérate, ¿cuál necesitamos ahora? Espera. Ah, solo necesitamos esto. Manzana. Ya. Pato. Oh, no, ya no es necesario nada de eso. Veamos. Voy a ir a mejorar la casa para que podamos cocinar. Bueno, ahí vamos bien. Y aparte hay que comprar árboles. Recolecten o vayan por minerales. Al final voy a tener estos dos con un nivel así inmenso y yo voy a estar ahí recién en los primeros niveles. Si se fijan, recién tengo las weas de acero nomás. Tengo todo lo que necesito para sobrevivir. Y más, la naturaleza toca una hermosa melodía si sabes escucharla. También paso mucho tiempo leyendo. Uno de los motivos por los que me detuve en este valle fue una gran biblioteca. Oh. Puta, no tengo nada bonito para darte. Sorry. Bien, esto se vende. Más te vale que estés trabajando, fea. No, no eres fea, eres hermosa. Recuerda guardar algo de dinero. ¿Para qué? Dice, para las semillas de verano. Ah, pero sí, sí va a alcanzar. Listo. Con esos 6.000 seguramente tenemos para verano, así que no se preocupen. Ahora voy a ir a ver el tema de los árboles. Por lo menos... cada vez tengo que ir comprando de a un árbol por último. Pero los necesito. A ver, ¿cuál necesito más urgente? Bueno, acá, el de manzanas. Necesito tres manzanas. El de granada. Bueno, el de granada yo creo que es más importante. Y necesito el de los patos. Ya sea. Bueno, yo sé que no hay un árbol de patos. Ustedes entienden a qué me refiero. No, güey, es que cuesta 6.000. No me puedo costear eso. Coño, necesito hacer más plata. Ay, bonita. Hola. ¡Ay! Que no se entere mi senpai. Hablando de mi senpai. Puta, ¿por qué todavía no le puedo dar nada, weón? No me dejan darle nada. Senpai. Me queda más que buscar cosas para vender. Ah, ahora que me acuerdo, había leído una cuestión en la que tengo que poner el refrigerador del alcalde, tengo que poner muchas remolachas. ¿De cuándo eran las remolachas? Déjeme ver. Creo que acá tenía remolachas. No. Ah, ya tengo semillas para los pocosos. Estas sí se venden súper bien. Necesito un maldito semillero. Debería cosechar yo. Oh, sí tengo semillas. Ya ni me acordaba que tenía semillas, weón. Estas. Aunque después. Este trigo debería venderlo. Melones también. Este trigo. Voy a vender todo, todo. Pero necesito moneda. No me juzguen. Bien. No, debí haber usado los melones para hacer vino.
Ah, soy bacán. Todo vara vara. ¿Qué es eso, vara vara? Dame dinero, porfa. Yo que te alimento, weón. Ah, no hay más. Cuando llegue el invierno ya no va a haber ni alimento. Ya, ahora aquí lo que más tendría que hacer. Bien. A trabajar. Que vean que yo también trabajo, loco. Tengo que buscar la fruta que me dé más dinero. Todas las mejores frutas por estación. Y así voy a poder hacer mucho dinero. Constantemente. Pero tengo que usar fertilizante también. Para que todo sea más rápido. ¿Ven cómo lo mejor es tener un invernadero, weón? La lleva. No hay que andar esperando las fucking estaciones. Están los chicos allá trabajando y dándolo todo. Yo estoy aquí, plantando. No tengo buenas semillas aquí. Aunque tengo esto, podría usarlo. No. Esto. Sí, lo voy a plantar. Y estas, las de remolacha, sí. Eso no. Y estas. Ah, pero son de verano. Bien, voy. Ah, pero necesito. Voy a necesitar esto. Para mí. Esto. Para mí. Esto. Después lo riegan ellos. Yo sé que pueden regarlo. Total. Falta mañana nomás, así que. El problema es que también vamos a necesitar para las otras. ¡Ay! ¡Es un deseo esto! ¡Ay! Muy bien. Tengo entendido que ellos también pueden crearlas. Porque yo no. ¡Ah, sí! ¡Yo sí! ¡Tráiganme oro, madafaka! ¡Tráiganme oro! Es más, me gustaría que me mejoraran el pico. Tengo que ir a mejorar el pico. Hay tantas cosas que puedes hacer aquí y tan poco tiempo. ¡Ay, la vida es tan corta! ¡Ah! Voy a leer un poco los comments. Que me dice, ¿por qué no pones las semillas de caraola en el invierno? De caraola en el invierno. No, mejor los pongo eternamente. Son arándanos, rosellas, fresas y invierno el ñame helado. Wow, se saben de memoria las que son más caras, creo. Máscaras, sí. Bien, ahora a plantar. ¡No, no, no! ¿Qué estáis haciendo, lerda? Tenéis que poner fertilizante. ¿Dónde está el fertilizante? ¡Tráedmelo! ¿Dónde yo puse? Esto y esto. Mío. Mío de yo. No tuyo de tú. Me encanta toda esa luz que me sigue. Eso, todo es por este anillo así brillante. Es la raja. Thank you.
mágica la música, ¿qué onda? ¿Qué estoy haciendo tan mágico? Estoy plantando, weón, nomás. Bien. Ahora necesito que las rieguen. ¡Rieguenlas, chicos! Chicos, necesito que me rieguen las plantas. Oh. Chicos. Bien, cabro. Dentro de todo estamos avanzando. Yo les recomiendo mucho el COP porque ayuda mucho de que avanzar, sobre todo si ustedes ya conocen el juego. Sería una lata el tener que empezar de cero y todo eso. Entonces, cuando tienes amigos cerca, es un poco más fácil. Thank you. Bien, a dormir. Ah, primero voy a revisar el calendario. Vamos a cambiar de estación. También voy a ver cuánto tiempo llevamos. Dice, estás plantando vida, Chizu. Eso es mágico. Sí, tienes razón, ciertamente. Muy bien, llevamos un muy buen tiempo por ahora. Yo creo que después de unos dos días del cambio de estación ya vamos a poder terminar, por terminado esto. Pero lo que más deseo es ver a mi senpai en una cinemática. Necesito ver una cinemática del senpai. Ay. ¿Dónde está senpai? ¿Dónde? Oye, ¿qué está pasando? Uno se quedó dormido, weón. Eso es lo único malo. Si quieren avanzar, tienen que asegurarse de que esas personas estén despiertas. ¡Eso! Trabaja, golfa. Trabaja. Trabaja mientras yo te hago así. Ok, no. Bien, tenemos 7000 nomás. Wow. Justo está lloviendo. Qué oportuno. Menos mal que le cerré a los bichitos, porque si no, se hubieran morido de hambre. ¡De hambre! ¡De frío! ¿Por qué lo sacas? ¡No! ¿Qué haces? Bueno, igual. Después tenemos que... Y listo. Ay, echaba de menos igual la calma de este tipo de juegos. Es como súper rica, súper agradable. Voy a ver si les dieron comida a los weones. Estás muy sola, guacha. Debería encontrarte ahí más gente. Bueno, ustedes también están un poco solos. ¡Es domingo! Voy a ver si es que la vieja mierda me venderá algo que me interese o que me importe. ¿Cómo se nota que detesto el tener que juntar todas las cuestiones? Obviamente, más adelante, o sea, aunque pasemos todo esto, igual voy a seguir intentando cositas. Me gusta mucho este guardado, por así decir, que tengo. Así que voy a seguir. No, nada. Adiós. Oh, a todo esto. ¡Sí! Puedo darle algo a Shane. Por alguna razón, bueno, se supone que cuando pasa el tren empieza a botar un montón de cosas. Pero a mí, para mí es como que meh, porque puedes tirar cualquier estupidez pues, y no siempre es algo que te sirva.
Para mi Shane, que va a trabajar, él va temprano, siempre. Ah, espérate un momento. Ahora que lo pienso, por más de que digan de que el Shane es solamente un borracho y que no tiene vida y cosas así, el weón se despierta a las 6 de la mañana de. ¿Por qué es humano, weón? ¿Por qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Bichito, bichito! Tranquilo, oye, oye. ¡Despierta! ¡Despierta! ¿Shane? Chiso. Uy, se me puso la carne de gallina. Lo siento. Mi vida. Pero no, no, no. Es un chiste lamentable. ¡No! ¡Acá! ¡Recién! ¡Recién estaba diciendo que tú te levantabas temprano! Y todo. Mírame. ¿Para qué me molesto? Oh, no. Soy demasiado inmaduro y estúpido para tomar el control de mi vida. ¡No! No soy más que un trozo de basura asqueroso a merced del viento. Espera un momento. Eso fue muy poético. Últimamente vengo mucho aquí. Miro hacia abajo y pienso. Es la oportunidad para tomar las riendas de mi vida por fin. Este acantilado. ¡No! No, 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 weón, no. Pero tengo demasiado miedo, igual que siempre. Ah, no, ese era un. Una cosa así. Ah, te mojé. Y eso que está lloviendo. Shizu, no hago más que trabajar, comer y beber. Para dejar de odiarme un rato. ¿Para qué seguir? Dame una razón para no tirarme por este acantilado ahora mismo. ¡Fuck! ¡Loco! Porque hay muchas cosas por las que vivir. Ya te necesita, eres un padre para ella. Sería pecado. La decisión es tuya, pero recuerda que estaré siempre a tu lado. Bueno, sí, pum. O sea, la decisión en realidad es de él. Pero uno en realidad lo único que puede hacer es decirle de que uno está con él nomás. ¿Qué otra cosa le podéis decir a una persona que quiere hacer eso? O sea, uno siempre le dice no, no lo hagas, pero hay veces en las que realmente tienen una vida de mierda y es cosa de ellos. O sea, tú les podéis dar el apoyo y ellos decidir con ese nivel de apoyo que le estáis dando, supongo. Gracias, te lo agradezco de verdad. Chisu. Creo que deberías llevarme al hospital. Cabro weón. Oh, ahí está. Odio de que lo muestren como humano. Oye, este, mira, este sigue siendo cabra. Le he lavado el estómago y le he rehidratado. Y le he dado duro. Se pondrá bien. Pero menos mal que lo has traído. Ay, cabro, weón. Beber demasiado alcohol resulta fatal para el cuerpo. Pero ahora mismo lo que más me preocupa es su salud mental. Cuando vuelva en sí, le hablaré de los posibles tratamientos. Conozco un especialista muy bueno en la ciudad de Susu. La vida puede ser dolorosa a veces. Pero siempre está la esperanza de un futuro mejor. Hay que creer en ello. Oye, qué sabio tu cabrito. Te voy a empezar a traer cositas. ¿Qué venía a hacer yo? ¡Ay, coño de madre! ¡Ah, está talando! Voy por ti, Shane. ¿Dónde estás? Está tomando leche. Dice: construcción, corral grande, establo de lujo, corral de lujo. ¿Eh? Corral de ru. ¡Puta! ¡Puta! Esto es un cerdo. Este debe ser un pato. Sí, este debe ser un pato. Esto no sé qué es, pero es algo. Esto de acá tampoco sé qué es, pero es algo. Pero sé que esto es un cerdo. Tengo peces gato.
Ya no los necesito. Pero sí, igual tráelos, porque cuando mejore la cocina tenemos que hacer sushi. Necesitaremos algas y pescado. Qué cosa más linda, Michelle. Estás plantando vino y dice, siempre tiene razón, le faltó un sprite a los modders. Decisiones. La cabra del saber. Oh, yeah. Vamos a ver si está aquí el Shane. Solo sería esperarlo aquí. ¿Dónde estará por mientras? Shane. No creo que trabaje los domingos, ¿o sí? Shane. Chain. Chain. Gordo, feo. Chain. Bueno, dentro de todo no puedo decirle nada porque en realidad es el crecimiento de una empresa grande simplemente. No es que sea malvado, pero puta, me. Y dentro de todo le da trabajo al Chain, así que. Oye, ¿dónde está? No me digas que de verdad está en el hospital. Estará. Chain. ¿Pero qué demonios? Bueno, al menos me siento satisfecha de que tuve otra cinemática con él. Chain. Señor Cabrito. Hola, señor Cabrito. Me cuesta llegar a fin de mes. No tengo bastantes pacientes. Oh, te va mal. Supongo que debería intentar conseguir pacientes en localidades vecinas. Uy, fuerte lo tuyo. No te puedo dar nada porque todo es caca. Chain. Ya me estoy preocupando. Chain. Chain. ¡Fuera, putos! ¡Chain! ¿Dónde está? ¡Chain! ¡Chain! ¿Dónde está? ¡Chain! Tener que ir para la casa sin verlo. Quizás ya volvió a la taberna. Vamos. Sí. Champay. ¿Dónde está? ¿Qué demonios? No te vaya a haber matado. ¡Ay, la conche de tu madre! ¡Me asustaste, tarado! No sé qué hacer con mi vida ahora que he vuelto. Otro más. Eres bastante bonito, debo decirlo. Estoy acostumbrado a tener días más estructurados. Bye. Chain. Bien, hoy no lo vi. Bueno, al menos ya llegó el cambio de estación. Supongo que los chicos tienen que estar acostados.
Me voy a dormir. Ah, oh, Shane, espero que estés bien. Mira debajo del acantilado, son hijos de puta. ¡Los odio! ¡No! ¡Mi Shane! Son malos, weón. La cagaron. Y como siempre, hay uno que se quedó dormido. Despierta, mierda. Que no podemos despertar todos si no despiertas tú. Yo creo que con este, el primer día de la estación, lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a dejar listo todo, todo preparado, terminamos el día y ya está. ¿O no? Es más, podemos terminarlo aquí mismo. Si es que alguien se digna despertar. ¿Qué? ¿Qué pasó con esos dos? ¡Ay! Voy a asesinarlo. Si pudiera saber quién es. Bueno. ¿Eh? Oh, qué linda. El Luau. Aquí dice, danza de las medusas lunares. Bueno, ninguno de los dos son demasiado importantes, así que me... A ver. ¡Oh! ¡Vino mi Shane! ¡Vino mi Shane! ¡Mira! ¡Ey! ¡Hola! ¿Cómo te lo digo? ¿Qué? Siento mucho lo del acantilado. Fue un poco violento. No importa. Me alegro de haber podido ayudar. Necesito un toque de atención. Necesitabas un toque de atención. Me alegro de que sigas vivo. Ay. Eso. Caray, sí que iba en serio, ¿no? Apenas me acuerdo. Voy a ir a terapia. Harvey me ha presentado a un colega suyo. Va a tomar las riendas de su vida. Pero bueno, solo quería agradecerte que te preocupes por mí. Y me voy a tomar las cosas más en serio de ahora en adelante. No quiero ser una carga para nadie. ¡Ay, no! ¡Eres tan bonito! ¡Eres tan bonito! ¡Ay, te amo! ¡Ay! ¿Por qué es tan lindo? ¡Es tan perfecto! ¡Ah, estúpidos reptiles! ¿Por qué son tan lindos? Estoy enojada, estoy feliz, estoy contenta, estoy todo. Estoy feliz. ¿Qué? Estoy feliz. Déjame. Estoy feliz. ¿Ah? Oh, bueno. Gracias. Yeah. Vamos a venderlo. Sí. Más dinero. Más dinero. Más dinero. Sí. Y bueno, furritos. Yo creo que vamos a terminar este día. Tenemos que dejar todo preparado. Tenemos que dejar las semillas ahí puestas. Así que, chicos, denme todas las estas cosas, los aspersores que tengan. Yo creo que voy a ir a buscar los del invernadero para ponerlos ahí afuera. Porque no puse muchos para acá. Sí, yo creo que me voy a llevar algunos. Me voy a llevar los de acá. Me voy a llevar este, este, este y este. Ya está, ahora. ¡No! Ah, digo, sí. Ah, ¿y eso para qué? Ah, no importa. A preparar todo. Bien. Yo creo que vamos a hacerlo. A ver, de aquí. Bien. Acá va una. Acá va otra. Acá va otra. Dos, tres. Bien, ahí está. No, no tanto, Tico. No tanto. ¿Cuántas semillas compras? Dame un segundo, vamos a ver. Estamos en verano, vamos a utilizar estas semillas, que son muy importantes. No tengo... Bien. Y de estas tengo un montón.
Muy bien, esto se llama trabajo en equipo, pues weón. También voy a poner esta, yo creo. No, me faltó uno. Ahí está. Pongo acá, acá, acá y acá. Bien. Chicos, necesito los demás aspersores. Oh, bueno, voy a hacer más. ¿Cuántos tengo que hacer? Oh, espera. Uy, necesito lingotes de todo. De este y de este. Bien, mejor este no. Muy bien, Yoma. Oh no, esta no era. Mierda. Yoma, lo hiciste. Bueno, no importa. No es como que perdamos mucho. Así organizadito estamos bien. Uy, espérame un momento. Uy. Ay. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora solo me falta ya dejarle algo a mi chain. Maravilloso y perfecto. Ah, tiene que estar trabajando el lunes. Muy bien, vamos a dejar entonces esto a mi querido Shane. Me encanta lo alegre que es la música y no tienen idea. Justo un rayito de sol está cayendo en una parte superior de la pantalla y pareciera como si fuera parte del juego, así como que súper soleado, súper feliz. Ahí estás. Siempre trabajando, siempre tan bonito. ¿Eh? Oh, wow, Chisu, ¿cómo sabías que este es mi regalo favorito? Shane está trabajando duro, no parece interesado en hablar. Está bien, lo entiendo. Me gusta que sea un hombre trabajólico. Bueno, no trabajólico, sino un hombre que se centre en su trabajo, en su deber. Eso me gusta. Ah, igual voy a comprar semillas, no se preocupen. Bien, ¿semillas de qué? Semillas de tomate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Bien. 10. Uy, estas son re caras. Mierda, son caletas. Voy a quedar sin plata. Bueno, todo sea por ganar más dinero. Lo bueno de los girasoles es que siempre te dan más. ¿Cómo pude comprarlo si este buen se salió? ¡Ay! Me quedé pobre ya. Plata para gastar. ¿Qué? ¿Se me acabó el ritmo? Bien, ahora necesito hacer más de estos.
acá. Ya, ahí, acá. Acá. Ahí. Bien. Otro, yo creo que... No. Acá. Uno, dos, tres, no. De acá. Bien. Muy bien, yo vi. Uno, dos. Ahí está. Bien. Bien. Uno, dos, tres. Bien. Muy bien. Muy bien. Eso. Muy bien, Tiquín. Ven, chicos. Por eso es que les digo que lo mejor es jugar con amigos. Se hace como menos pajero el trabajo. Debemos dejar todo listo, cabros. Ay, eso no iba ahí. Ahí sí. Cosas de la vida. La razón por la que compro de todas no es precisamente porque... oh no, me equivoqué de... Ah, que soy idiota. La razón por la que compro de todas no es porque yo no sepa en realidad cuáles valen más. Es simplemente porque hay un momento en el que tienes que empezar a cocinar. Y para cocinar tienes que... ¿Qué? ¿Por qué lo sacas? Yo creo que vamos a acelerar aquí las cosas. Pongamos todo en su lugar. Ay. Y luego si falta espacio, bueno, las pondré en el invernadero por último. Ah, no, el invernadero quedará espacio, ¿no? Que ni me acuerdo. Bien, todas estas son de la temporada. Voy a ir a poner las últimas que quedan. Quedan caletas. Creo que me fui un poquito al chancho. Bien, acá necesito espacio. Aquí. Bien. Ay. Ahí sí. Ay. Esto es para el senpai. Que le gusta mucho al senpai. Uno, dos. Muy bien, vamos a darle con lo que falta, con algunos poquitos de cada uno para por último tener de todo y después ya vamos a terminar el capítulo y nos vamos a ir a mimir. ¡Tico, reacciona! Tico se quedó dormido. ¡Muy bien! Nos vamos a mimir porque ya es muy tarde. Cuidado ese. Cuidado con el bicho. Bien, nos vamos a dormir y terminamos con esto. Oh. ¿Qué pasó? ¡Un logro! ¡Wow! Mejorando. Muy bien, muy bien. Ah, mejorando la casa debe ser. Y ahora seguramente voy a tener una cocina y esas cosas. Chicos. Chicos, pónganle ahí. Ahí está. ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué grande! ¡Sí! Muy bien. Y con esta super mejora de casa nos vamos a ir terminando ya. Nos despedimos, cabros. Muchas gracias por haber estado el día de hoy. Y gracias por ver.
denle like, favorito, toda la cosa. Y compartan, por favor, así para que vean el desorden de zorra que soy. ¡Yeah! Bueno, furritos, nos vemos. ¡Adiós! ¡Chau!